¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, Flor Rubio, estamos al aire y estamos muy felices porque hoy andamos de vacaciones en el Museo de la Radio, aquí en el Metro Parque de los Venados. Saludo a mis compañeros, querido Mario de la Reguera, ¿cómo estás? Realmente sorprendido, yo vivo cerca de aquí, yo no sabía que se encontraba este museo aquí debajo de la tierra, maravilloso. Y bueno, pues ya le dimos un recorrido, la verdad que quedé impactado, qué bien está puesto, qué bien está montado, muchas felicidades al Museo de la Radio, porque la verdad que es una labor muy digna la que han hecho. Efectivamente, Miguel Ángel Maldonado, mi querido chiapaneco, en el Museo de la Radio. Así es, mi queridísima Flor, mi queridísimo Mario, el caballero de la radio underground. Bueno, la verdad, oye, qué padre se siente estar, digo, yo cuántas veces he pasado aquí, he pasado por debajo de este metro, he caminado, y no sabía que teníamos esta joya, realmente una joya, ¿eh? De eso se trata, de que las nuevas generaciones, de que la gente que nos escuche se entere de que existe el Museo de la Radio, de que pueden venir a visitarlos, que si sienten fascinación por los grandes medios de comunicación masiva y particularmente de la radio, vengan aquí al Metro Parque de los Venados porque se van a enterar de la historia de este maravilloso medio a través del cual nos comunicamos todos los días. Lo acaban de inaugurar, estábamos conversando con parte del equipo del Museo de la Radio que ya está trabajando todos los días en esta cabina que por cierto es hermosa. Hermosísima. Nos vemos hasta guapos, miren, con una iluminación maravillosa. Ahí está todo nuestro equipo también de Radio Fórmula y del museo. Pues en esta transmisión especial, y a mí me parece interesantísimo, sobre todo a los estudiantes que nos escuchan, muchos jóvenes en este programa, interesados por los medios, que corran, que vengan al Museo de la Radio para que lo conozcan, para que lo vibren, para que lo vivan. Aquí se van a enterar de la historia, por supuesto, de la radio, pero pues va a haber transmisiones en vivo siempre de diferentes cadenas radiofónicas. Van a conocer a diferentes líderes de opinión porque todos los días vamos a estar transmitiendo aquí, no siempre los mismos, ¿verdad? Pero vamos a estar aquí y me parece una oportunidad maravillosa para que los jóvenes conozcan este museo. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? La verdad que, o sea, me fascina esta temática que tú vas al metro, te subes al metro, los 5, los 3, los 2 minutos que vas pasando, puedes hacer un espacio de 2 minutos y puedes enterarte de cómo, por qué está la radio en el mundo, por qué está la radio en México, como lo estábamos viendo aquí en los paneles, que eso es precioso, increíble ver, que también podemos enterarnos de la primera voz que está de don Porfirio Díaz. Así en 1908, es. Ay, qué emoción. Donde dice: saludos, felicitaciones al señor Tomás Alva Edison, que está haciendo un legado universal a la humanidad. Oye, imagínate. Muy bien, pues quédense con nosotros. El 23 de octubre inauguraron este museo, está nuevecito y estamos urgidos de que vengan a conocerlo. Esta capital, esta ciudad tiene maravillosos museos e información importantísima para toda nuestra gente, para la familia, para los jóvenes. Así que aquí hay una oportunidad más para los amantes de la radio que ya nos están escuchando y que les digo que voy a comenzar a leerlos a través del hashtag Abriendo la Conversación para que comiencen a escribirnos sobre los temas del día. Y justamente ayer yo conversaba con el chapaneco porque Emmanuel ofreció una conferencia de prensa para el lanzamiento de su primer sencillo navideño en este 2018, que es una delicia. Les pido allá a mi querida Dani en la cabina que si pueden me lo fondeen. Y sería interesantísimo que nos cuentes, porque esta es una iniciativa de Emmanuel que han hecho muchos otros artistas, recientemente Pandora, ¿no? Con un disco hermoso, tenemos el disco de Luis Miguel de Navidad, y ahora Emmanuel se suma a estos esfuerzos, chapaneco. Cuéntanos, por favor. La verdad que estuvo fenomenal. Yo creo que pocos actores como cantantes como Luis Miguel hacen esta presentación. Emmanuel. Porque no fue una presentación solo de su sencillo y del videoclip Navidad, Jingle Bells, sino que fue además como una preposada para todos los que asistimos al evento, los amigos de la prensa, los colegas de la prensa. Primero fue como un ligerito desayunito, porque pues ya eran las 12 del día, la verdad, no era un desayuno completo, pero la frutita, el cafecito, eso se agradece mucho, una estancia muy agradable y todo adornado, o sea, en plan navideño.
en el Hotel San Regis, que, o sea, increíble, la atención de su RP, que es Angie Macías, Angélica uh-huh. Macías. Por cierto, que saludos a mi amiga Yolanda Piña Quevedo, que es la directora de banquetes de ahí, las mejores okay. bodas ahí se hacen, sí. Ok, y luego nos recibió Olguita Guerrero, la que ha trabajado de toda la vida con Emanuel. Bueno, posteriormente, toda la vida, sí. Ya apareció Manuel, muy jovial, ojo, no quiero decir que se haya hecho la cirugía plástica, pero siento que sí hizo un peeling, porque qué bien, ¿eh? Qué bien se veía. Muy bien maquillado estaba. No maquillado. Ajá. La verdad que estaba... Fresco. Fresco. Se veía muy bien, o estás usando unas cremas muy caras, porque se veía muy bien, Emanuel. Muy jovial, su forma de vestir, todo, y ya sabemos que es un... Yo no diría un chavo ruco, sino es un señor muy jovial. ¿Y por qué quiso hacer un tema de Navidad? ¿Es un solo sencillo o va a lanzar todo un disco, Chaparrito? Es todo el disco que traigo acá, Emanuel Navidad. ¿Y qué otras canciones trae? Son 8 temas. Aparte de Jingle Bell, trae Rodolfo el Reno, que esta se la compartió con sus nietos, con los hijos. Que ese fue éxito de Manolo Muñoz en español hace muchos años con discos Mozart. Así es. También viene de Christmas Song, Jingle Bells, Va a Nevar... la de Bambino, Santa Claus Llega a la Ciudad, Blanca Navidad. Son 8, pero ayer el lanzamiento fue nada más de Jingle Bells y además del videoclip. Y la verdad que está fenomenal, porque el video ya sabemos que se grabó en el Hotel Génova, en Zona Rosa, que es del señor Slim, ¿no? El ingeniero. Que es, ya ves que tiene este tipo como entre inglés, americano, inglés, muy inglés, padre. Sí. Muy como de los años... Muy bostoniano. Muy bostoniano. Padrísimo. Ahí, en ese video, participa su hijo Alexander Acha con su nuera María Rojo y sus nietecitos. Sí. Miquel y la pequeña, la que tiene 2 años. Uh-huh. Este concepto de Emanuel, ¿por qué hacer un disco de Navidad cuando ya no se venden los discos? Cuando ya difícilmente puedes atrapar a la gente, sobre todo los millennials. Y eso yo se lo pregunté, ¿cuál es el impacto? Y me dice, mira, no tengo nada contra los millennials, pero creo que el impacto de la Navidad siempre va a ser bueno. Y además no es un disco que nada más se va a vender hoy. Como hemos escuchado a Pandora, al mismo Rafael. Angélica María grabó hace 40 años o más esa canción de Santa Claus. Y sin embargo, se sigue oyendo cada en diciembre. Amalia Mendoza, la Tariacuri. Con Amarga Navidad. Que para que te vaya, sí. Entonces me dice, esto es lo que yo quería complementar. Este es como un regalo para mi familia y para todas las familias. Porque finalmente es Navidad. Y te voy a decir una cosa. Manuel vive un momento de oro porque con esta mancuerna que hizo con Mijares se acercó a las nuevas generaciones. Se acercó a las familias jóvenes y me parece una estupenda idea que dedique un espacio de su carrera a la Navidad, que son discos de colección en realidad, no se colocan en los primeros sitios de popularidad en la radio ni mucho menos, pero sí en el corazón de las familias, en las casas, en la celebración, en los días importantes. Y Emanuel es de esas figuras que ha logrado permanecer a pesar de las plataformas digitales, a pesar de los youtubers, a pesar de los bloggers, y hoy justamente que es jueves retro lo sabemos, ¿no? Siempre así tenemos es. Un tema de Emanuel que colocar y, bueno, esta oportunidad de hacer algo navideño me parece que es una buena iniciativa. Y el que ya es abuelo, Mario, qué mejor idea, ¿no? Porque siempre necesitamos este tipo de música en nuestras casas, en nuestros coches, en nuestras reuniones y en las familias. Bien por Emanuel. Y esto es absolutamente en solitario, nada que ver con Mijares, que siempre tienen ellos eso, ¿no? Ajá. Que buscan cuestiones alternativas para que no siempre estemos pensando en ellos como pareja. Claro, que eso puede ser en un futuro porque ya sabes, estos contratos con las disqueras que no comparten algunas canciones, entonces también por eso no lo han podido hacer. Otra de las preguntas que le hicimos a Emanuel fue su look. Guapísimo. No, y el traje. Guapísimo. Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un momento. Hashtag abriendo la conversación y leemos sus comentarios al regreso de la pausa desde el Museo de la Radio. Ya estamos de regreso, hashtag abriendo la conversación. La señora Leti nos dice, hola Flor, ¿pueden hablar de la demanda del hijo de Octagón contra Exatlón y Azteca? Se mencionó con Adela Micha. Ayer justamente tocamos esta situación. Él asegura que no ha recibido pago alguno por parte de Televisión Azteca, que había problemas con los derechos sobre su nombre y que eso lo mantuvo hacia el final de la primera temporada de Exatlón de alguna manera
fuera de la jugada, no estuvo en el programa final, pero la situación no se ha resuelto y no han pagado y bueno, hay una demanda de por medio. Gracias, Sofía Rojas, dice, me he vuelto mega fan de su programa en YouTube, los disfruto muchísimo, somos geniales, gracias. Y bueno, antes de terminar este tema de Emanuel, Chapaneco comparte con nosotros, con todos los radioescuchas, justamente un fragmento de lo que fueron las declaraciones de Emanuel ayer en la presentación de este tema navideño, Chapaneco. Así es, porque le preguntamos que si había alguna canción dedicada a sus nietos, y dijo que sí, la del Reno, la que apuntaba Mario de la Reguera, que es muy bonita, y bueno, esto fue lo que nos dijo. Tengo una canción en este disco que ya la escucharon seguramente mientras yo estaba por ahí, que es la de Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno, los coros que ustedes escuchan en el de los niños, ahí están María Lucía y está Miquel, el hijo de Alexander, el hijo de Alexander. Yo lo quise hacer por muchas razones. Primero, por darme el gusto de tenerlos. Y segundo, para que ellos cuando crecieran dijeran, wow, nosotros también grabamos, ¿no? Y es una historia para ellos y para los hijos de ellos. Creo que va a ser, y para toda la familia, pues es un gusto tenerlos, ¿no? Dentro. Pero esta historia comienza mucho tiempo antes, cuando mi hija Martín tenía 7 años. Hicimos una grabación, no recuerdo para qué era, y en el estudio estaba un pianista que está conmigo también desde hace mucho tiempo, Rafael Estanante. Pero estábamos grabando y la niña estaba con nosotros. Y de pronto, de la nada, creo que era noviembre o diciembre cuando estábamos haciendo esto, a Olga Guerrero, mi representante, dice, ¿y por qué no grabamos la canción de Rodolfo el Reno ahorita? Y era bien. Pues ahí está, Emanuel, que Rodolfo el Reno se lo dedica a sus nietos y con esto cerramos este tema. No será el único abuelito. ¿Cuántos años tiene Manuel, Mario? Pues yo creo que 60 y casi 70. ¿Tanto así? Sí. ¿Ya le está pegando a los 70, Mario? Sí, sí, sí. Yo digo más o menos, ¿no? Pues no. Mira, sé. Vamos a googlearlo, Chapaneco. Se me hacen muchos años. Sí, pero fíjate que independientemente de esto, 63 años. Ahí está, yo tengo calculado, sí, justo 63 años. Mira. Y lo que nos llamó la atención es el look de la portada del disco. Porque si te das cuenta, bueno, quienes lo están viendo, tampoco es Liberace, digo, pero sí es algo así como lo que usaba Juan Gabriel, con un tono más bajo. No tiene nada que ver. Pero si estamos viendo el de la portada. No. Y obviamente. Es un saco, digamos, contemporáneo, con diseños contemporáneos, porque él va dirigido a nuevos públicos. Él no va dirigido a los de 60 y tantos. Esos ya lo quieren, ya lo respetan, ya lo siguen. Él quiere ir a los chavos, a las nuevas generaciones, a las mamás y los papás jóvenes que le van a poner su música a los niños. Entonces, ¿qué es? Como un saco con puntitos, ¿no? Sí. Con puntitos. Lo que pasa, fíjate, que cuando se le preguntó que quién le diseñaba, dijo, no, nadie. Dice, estos sacos, dice, yo los compré hace como 10 años, hace muchísimos años, y decía, me lo voy a poner para tal evento, para tal concierto. Y al final decía, es too much. A mí lo me gusta. A guardar. Oye, no, se ve. Estoy viendo bien aquí que Alicia Encinas ya compró el disco de Manuel. ¿Te escribió? Sí, que ya lo compró el disco de Manuel, que le encanta el disco de Manuel de Navidad. Fue el gran amor de su vida. Así es. Le compuso, bueno, le cantó la de esta triste guitarra. Me estás cotorreando, no, Mario. No te escribió Alicia Encinas. Claro. Eso tiene jiribilla, por no supuesto, te hagas. Aquí está, mira el nombre. Bueno, vámonos a otros temas porque nos están pidiendo que hablemos sobre este video que se está haciendo viral y que ha subido a las redes sociales Héctor Soberón como respuesta a este documental que amenaza con lanzar Michelle Viet, donde contará su verdad sobre este video pornográfico que se hizo público hace 14 años. Fíjate nada más. Hace 14 años vivimos el viacrucis de este gran escándalo entre este matrimonio, porque Héctor Soberón y Michelle Viet eran un matrimonio. Héctor, por supuesto, no está de acuerdo con esta situación y él mismo, con su factura, subió un video a redes sociales explicando su posición con respecto a Michelle Viet. Agradezco a todos los medios de comunicación para escuchar mi opinión sobre un tema bastante delicado y más por las recientes declaraciones de esta señora que sigue sacando provecho de una situación incómoda y de las cuales se me responsabilizó. Han pasado casi 15 años en los que he sido amenazado, acusado, señalado, juzgado y sentenciado por algunos ante la opinión pública. En todo este tiempo he evitado hablar, responder y o aclarar por respeto a no enlodar
o denigrar la imagen de una mujer que en su momento fue mi pareja. Lo peor es que después de tanto tiempo sigue reviviendo algo que según ella le hizo mucho daño y de la cual ha dicho en varias ocasiones que no hablará del tema y aún así sigue haciéndolo. Pero también mintiendo, dando fechas y datos que no coinciden. Por ejemplo, ella nació en noviembre del 79 y yo la conocí en la novela a mediados del 98. Hagan sus cuentas y verán que no son 16 años como ella afirma. Aparte, nos casamos en el 2002, donde ella tenía casi 23 o 24 años. En este momento está involucrando a una persona del medio que ya tiene una vida hecha y sin ninguna prueba. Obvio, es mentira lo que ella está afirmando. Y me da lástima que haya dañado así a dicha persona cuando ella sabe muy bien lo que significa la invasión a la privacidad. Y la verdad, no sé por qué lo hizo. Una vez más, por respeto a los hijos, pero sobre todo a mi familia, a quien más amo por sobre todas las cosas, no hablaré más al respecto. Y yo sí lo he cumplido. Yo ya superé este evento que me hizo tocar fondo por mucho tiempo. Pasé por catarsis durante varios años hasta que lo superé. Sabe muy bien cómo sucedieron las cosas y si confieso todos los secretos de Alcoba, la única perjudicada es ella. Y además, no puedo permitirme involucrar a otras personas porque no se lo merecen, así como yo tampoco me lo merezco. Yo tengo algo que se llama moral y decencia. No está en mí juzgarla, como lo fui yo. Hasta ahora, estoy firme en mi postura, he callado, y no me importó quedarme sin trabajo, que me vetaran en las televisoras, ser rechazado y discriminado, empezando de cero por algo que bien sabe que no soy culpable. Acepto que mi única responsabilidad fue brindarle apoyo moral, mi cariño como pareja, aceptando cosas porque quise creer en ella. He aguantado que se pisoteara mi reputación y mi dignidad. He aguantado el bullying entre amigos y compañeros de trabajo. Y no me importa lo tan desagradable como ser humano me quiera mostrar, porque sé que no soy así. Y las personas que me conocen saben bien quién soy. Así que puede seguir diciendo e inventando lo que guste. No voy a caer en su juego ni me voy a rebajar. Porque desde que empezó este calvario, solo ha habido ataques unilaterales de su parte. Y de mi lado, nadie ha hablado ni ha dicho nada mal en su contra. Solo me he defendido y así lo seguiré haciendo. Ya demostré que soy inocente y lo seguiré demostrando. No hablaré una sola palabra más porque esto no se arregla a través de entrevistas. Gracias. Muy enojado está Héctor Soberán. Pero ¿sabes qué? Tiene razón. Pues sí, yo también me parece de que no tiene caso revivir 14 años de bullying, estoy de especulaciones, de difamaciones. A los dos les afecta. Ah, totalmente. Claro, en lugar de beneficiarle, no, al contrario. No, qué necesidad. Y pero mucho tiempo Michelle Viet quedó como la víctima. Pero al ella abrir la cloaca nuevamente, ahora ya no queda como la víctima. Ni siquiera porque eso. Encima enlodó a esta niña Gretel Valdés. Que ellas fueron rivales de amor, lo fueron, porque tengo entendido, primero fue novia de Michelle Viet y luego entró... Nada de eso. Héctor Soberón y Gretel Valdés tuvieron una relación estable de aproximadamente 5 años, previo a que él conociera a Michelle Viet y se casara con ella. De hecho, existía la especulación de que dejó a Gretel por empezar una relación con Michelle Viet, y en aquel entonces Gretel estaba muy triste y hacía declaraciones de mucho dolor con respecto a que había terminado su relación con Héctor. Fue primero Gretel, ellos tuvieron una relación de varios años, por supuesto, primero fue Gretel y después vino Michelle Viet. Fue el primer gran amor en la vida de Gretel Valdés. Y de él también. Por eso es que Michelle Viet está mencionando a Gretel y a eso se refiere Héctor Soberón. Si Michelle sabe lo que es la invasión a la privacidad, ¿por qué razón está dando detalles de la vida privada de Gretel Valdés que no le corresponde, claro. En absoluto? Yo no creo que ella quede como la villana. Me parece un error de su parte. Yo no voy a juzgarla porque yo no sé si es inocente o no. Yo no sé si vivió un viacrucis o no. Yo no sé quién la grabó, eso ella ya lo vivió y ya lo sufrió. El problema es que lo está reviviendo, está acusando, está señalando y no está aportando pruebas. Por eso Héctor Soberón sale y se defiende. Uh-huh.
Y es justo lo que comentamos la semana pasada. ¿Para qué abrir esto? O sea, ¿quién se va a acabar martirizada nuevamente? Michelle Viet. Ella dice que es una catarsis, que ella necesitaba hacerlo como un ejercicio de vida para cerrar este capítulo en donde siempre se le ha señalado a ella sin saber su verdad. Ella está acusando directamente a Héctor Soberón de haber sido quien movió el video. Incluso dice que es el propio Héctor Soberón el participante en el video. Y ya salió Héctor a decir nada de eso. Eso no es verdad. A mí lo que me preocupa es en qué va a terminar esta situación. Vamos a la pausa si les parece y seguimos comentando. Estamos transmitiendo aquí en el Metro Parque de los Venados, en el hermosísimo Museo de la Radio. Los invitamos a venir. Regresamos en un momento. Mario, te la regalo. Karina, la de España, fíjate que este señor menjuto que siempre trae gente de fuera, esa es la que debía de traer, porque esa es una verdadera estrella de la canción. O sea, española. A la Karina que ha traído... Esa es Karina venezolana. ¿A ella no la debería traer? No. Esta es a la Karina que debía de traer de española, en el sentido de que, bueno, tiene 10 años que pegaron muy fuerte y que la gente la recordaría y que la iría a ver. ¿Qué edad tendrá en este momento? Pues como la edad de Angélica María, la edad de todas ellas. ¿Y sigue trabajando? ¿Sigue en activo allá, en España? Sí, en España también, sí. Porque sí. Yo no he escuchado nada de allá, ella. Allá es un ídolo, allá es como la es más famosa que Rocío Dúrcal y más famosa porque es una cantante que también no tuvo necesidad de salir de España, porque ella siempre tuvo mucho trabajo allí y en Europa, ¿sí? Karina, fue en segundo lugar de Eurovisión, en fin, tiene muchos que debería de traerla para México. Y esta canción de Carol también está en remix y está muy de moda, la ponen muy de moda en España, en Italia y en los otros aquí en México. Sí, en mi disco duro la recuerdo padrísimo, me encanta. También, y realmente el que la cantó por primera vez fue Neil Sedaka, que era un gran cantante americano. ¿Sí? Y si nos las ponen en remix, así bien, entrera, algo más moderno, aquí abajo. Algo moderno, pero bueno, vamos a otros temas. De un tema polémico, vamos a otro más polémico. Ustedes recordarán este asunto que sufrió Laura Zapata en Monterrey con la cadena Multimedios, en donde se tuvo que levantar de una entrevista porque le faltaron al respeto, porque no le dieron su lugar, porque estaban hablando de otros temas, porque la invitaron para promover su libro y su disco, y estaban hablando de que si se moría Juan Gabriel o no, que si hiciera el Thalía Challenge. Entonces, llegó un momento en que Laura Zapata se hartó, se levantó y se fue. Esto ha generado, por supuesto, muchos comentarios y horas en radio, en televisión, en plataformas digitales, y también consecuencias, les voy a contar. Cuando la página de internet de Laura G replica la nota, de hecho es una de las primeras páginas que replica la nota en donde Laura Zapata, hola, estoy saludando a la gente aquí en el Parque de los Venados, es una de las primeras personas que replica la nota de lo que le había pasado a Laura Zapata. Porque ella es regiomontana, para empezar. No, pero además porque tiene un sitio de internet en el que está trabajando desde hace más de 7 años y la gente que trabaja con Laura G, pues de alguna manera detecta cuáles son los temas virales y de inmediato lo suben a la página como cualquiera de nosotros que estamos al pendiente y cachando la información. Entonces, en redes sociales, la nota de Laura G le llega a Laura Zapata. Y ella, que estaba en un momento demasiado álgido, enojada, replica, o sea, retuitea la nota de la página de Laura G, pero la replica con jiribilla, haciendo referencia a aquel paparazzi que se publicó de Laura G en unas cabañas y demás, sin ir a más detalles. Se la devolvió. Se la devuelve pensando que es Laura G directamente quien la está atacando, sin darse cuenta de que era una nota informativa en donde únicamente estaban pues contando lo que había ocurrido. Por algo quiere hacer cuna de lobos Laura Zapata y por algo la ponen merece, como la porque principal, además es claro, pero imagínate. Es la gran villana de la sí, bueno, pues les cuento que en el programa Todo un Show, donde trabaja Laura G en Televisión Azteca, mi querida Erika, que hace las notas de espectáculos, fue a entrevistar a Laura Zapata y pusieron a Laura allí en la sala para que hablara de este tema. Qué cosa tan complicada pues para Laura, que ya está casada, que tiene una bebita, que tiene otra situación. Muy al estilo Almodóvar. ¿Quieren escuchar un poco de lo que sucedió? Sí, vamos a ver cómo lo manejaron.
tenemos problemitas con el internet, pero ahorita que lo tengamos lo vamos a escuchar. Viral, vimos que Laura Zapata se levanta de una entrevista, uh-huh, y así tal cual, en un título pusimos Laura Zapata se levanta de entrevista al ser cuestionada por Talía. Replicaron la noticia. Como muchos otros medios. Pero ella respondió de una forma, entonces la gente creímos que había problemas. Vamos a ver, porque ella te mandó un mensaje. Con el tema de Laura G, ¿todo bien? Sí, Laura, te mando un beso. Sí, te manejan las redes y entonces, bueno, no tienes precaución. Pero entonces dices, bueno, pues en tu red que te manejan, dicen esto de mí y te... Nada más te raqueteo. Entiendo que soy una persona bastante polémica y que de repente cuando no hay tema me agarran de tema, ¿no? Y entonces me quieren llevar por el camino que a ellos les dé foco. Pero yo no me arrepiento definitivamente de nada lo que digo, porque yo estoy en una edad, uh-huh, me he ganado la posición y el sitio donde estoy, donde puedo decir lo que quiero. Claro, no me gusta ofender a las personas de ninguna manera, pero no voy a dar una cara o no voy a exponer un pensamiento que no sea el mío por quedar bien. Ya no estoy en edad de quedar bien con nadie. Estoy más allá del bien y del mal y me elevo sobre las cosas que suceden y entiendo que las personas me usan o me quieren usar, a veces lo logran. Bueno, yo quiero nada más tres puntos, derecho de réplica. Número uno, a mí nadie me maneja mis redes sociales, afortunadamente soy una persona que me encanta contestarles a ustedes personalmente, dedico destino tiempo a mis redes sociales. No, pero esa página sí. Una cosa es lauraG.tv, que es una página, es un portal de noticias y ahí... Lo que sí se me hace y raro... Y ahí sí se maneja por alguien más, es a lo exacto, que se refería. Exacto, sí. Ella. Pero luego se puede malinterpretar. Sí. Exacto. Y número dos, sí fue una ofensa, porque la verdad sí, sí me atacó un poco, pero yo no me voy a meter con Laura Zapata porque es una mujer que respeto. Bien. Respeto su trayectoria y también estoy de acuerdo con ella que diga lo que piensa. Bien, Laura. Está en todos lados. Perfecto. Pues ahí está, Laura sí lo consideró una ofensa porque, ¿saben qué? Era un tema... Claro. Que poco se ha tratado en los medios de comunicación, por lo delicado claro. que era una situación bastante delicada, y revivirlo en redes sociales fue diferencia, duro. Pero qué diferencia de este tema, que por ejemplo en Intrusos no quisieron tocar lo de esta niña Atala, ¿no? Haz de cuenta que ahí no existió nunca... La declaración de esta Patty Chapoy, ¿no? Lo que pasa, aquí yo no diría que Laura allí se vio inteligente al contestar de esa forma. Yo creo que se vio prudente, porque uh-huh. la que sale perdiendo si se hace grande es Laura allí. Entonces yo creo que ella mejor sacó la bandera, sí, el son de paz, sí. como diciendo ya Pensá mejor, bien. Porque si no le van a empezar a sacar. ¿Y a quién le hace daño? A Laura allí. Sí. Ahora, lo que yo creo es que Laura Zapata no tenía la intención de revivirlo como tal. Lo que pasa es que estaba tan enojada. Sí, y que cuando, se acordó de eso, pues sí, lógico, te acuerdas de siempre lo malo. Cuando lees el encabezado, de momento sientes que es un ataque directo para ti. Y entonces ella decide contestarlo de forma frontal a Laura allí, aludiendo a esta situación al que ella vivió. Que sí la vivió, claro. pero bueno, ya es parte del pasado, ya rehizo su vida y efectivamente, mira, me parece muy temerario por parte de Dio Lluveres, su productor, haber hablado de este tema. Sí. Porque finalmente lo tienen que hablar de forma velada, no pueden… Tampoco. Mira, yo misma, por prudencia, no lo hablo de forma abierta, razón, ¿no? Porque es bastante delicado, pero que lo hayan tocado, habla bien de Laura allí, habla bien de Dio Lluveres… Y me parece que Laura Zapata no tenía la intención de molestar, no tenía que cuando va Erika del programa Todo un Show y la entrevista, ella dice, discúlpame Laura, me calenté, entendí mal las cosas y no era mi intención y trató de cerrar el asunto de la forma más diplomática y educada posible. Pero claro que era muy complicado, Chaparrico. Claro, y por eso te digo, volver a destapar las cloacas no lleva a nada bueno. Porque son cosas que ya quedaron en el pasado, como para qué, pero se calentaron los ánimos y es lo que los reporteros tenemos que enfrentar día a día cuando estamos con un famoso, porque tampoco los famosos, les pones tantito algo de su vida privada y claro que les va a molestar. Yo les voy a dar un consejo, cuando estén manejando sus redes sociales, no permitan que los maneje la víscera.
si se enojan de momento, piénsenlo tres veces, suelten el teléfono. ¿Ya ves, Mario? Aléjense de él y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Así es. Y ya después respondan, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a Laura Zapata? No era su intención, pero estaba tan caliente. No, y alguien que también le había dicho, ya viste lo que te pusieron. Porque si algo tiene Laura Zapata, que difícilmente ofende a alguien que no la ataque. Sí, tienes razón. Porque ella ni siquiera ataca, ella se defiende, que es muy distinto. Sí, pues pregúntaselo a Adame. Sí, sí, sí. Que por cierto, esta mañana conversaba yo con Laura Zapata porque tendríamos una entrevista por la tarde para Simi Noticiario. Ella se va hoy en la noche a Europa. Ah, okay. Qué bien. Se va a un viaje por Europa, regresa justamente la noche buena, el 24, para pasar Navidad con la abuela. Ajá. Bueno, me parece que regresa el 23 para hacer cena y demás. ¿No va y a ver pasar a la Virgen? Navidad con la abuela. ¿Hay una Virgen en Montenegro o en qué parte de me parece que en París, me parece que va a París a una cuestión religiosa, pero no te sabría decir con exactitud, va a ser promoción de su Notre Dame y todo eso. Y va a leer poesía, va a hacer muchas cosas. No, pero no él va, su punto es ir a Notre Dame, que va a tener algún evento ahí. Bueno, pero dejen que les cuente el Via Crucis, porque está por salir. Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que es en Notre Dame, ella creo que va a encabezar. Pero esas ya las cantó el año pasado y creo que este año. Pero bueno, está en la noche por salir a Europa y parece que tuvo un problema con la gente que le ayuda en casa y entonces ahorita está pues en el ve y di y corre de quién se va a quedar con la abuela, qué va a pasar con doña Talía. Que dos mucamas de allá en Nueva York, de esas así muy acá. O que Talía se venga unos días de a Nueva atenderla. York con sus peques, total, la casa de la abuela. Pero imagínate que te pasa eso justo el día en que te vas de viaje a Europa, que ya tenías todo resuelto. Y entonces la pobre Laura me canceló la entrevista de hoy en la tarde porque me dice, oye, es que estoy loca, organizando la vida de mi abuela, dejando en orden la casa, no voy a poder estar. Le dije, no te preocupes. Anda en Catalina Krim, Laurita. Pues no, pero pues su abuela es su prioridad. Claro, ya tiene 100 años, doña Eva, y dejarla sola requiere toda una logística, ¿no? De gente que la apoye, que la ayude, que se haga cargo. Así que le mandamos saludos a Laura Zapata. Besotes. Resolvió bien el problema de Laura allí, pero qué situación tan complicada. Hashtag abriendo la conversación, esperamos sus comentarios, transmitiendo nuestro programa del Museo de la Radio. Ya regresamos a Fórmula Espectacular. Estamos el día de hoy transmitiendo desde el Museo de la Radio en el Metro Parque de los Venados. Los invitamos de verdad. Es una muy bonita experiencia. Si les gusta la magia de los medios y sobre todo de la radio, aquí van a conocer parte de su historia, de su esencia, el vibrar una cabina de radio. Está, para mi gusto, en la línea más bonita del metro, que es la línea dorada. Está preciosa. O sea que de primerísimo mundo esta línea, ¿eh? Su nombre lo dice. Ajá. Línea dorada. Línea dorada, sí. Y además maravilla. Está súper bonito porque la gente pasa por los pasillos rumbo a sus diferentes destinos y entonces nos mira y nos saluda y voltean a ver quién está transmitiendo y a ver si conocen o no a la persona que está transmitiendo. Y entonces nosotros les decimos hola, que les vaya bien en su viaje, ellos nos saludan. Y todos los días aquí en el Museo de la Radio va a haber diferentes personalidades de diferentes cadenas radiofónicas que están poniendo su granito de arena para darle justamente magia al Museo de la Radio, para toda la gente que venga. Ahorita que estabas diciendo que quién cantaba esa canción, Los Cinco Latinos, que realmente fue uno de los grupos más famosos que dio Argentina al mundo, con Estelita Rabal, que era su cantante, y que después ella se volvió solista, pero... Que, ¿Estelita bueno, de la Raval o no, Raval? No, Estelita Raval. Ella es la cantante de ¿cómo se llama? De Los Cinco Latinos, y un éxito esa. Yo tenía, creo, como 9 años cuando esta... Esa se oía y se volvía a oír, y bueno... En la época de... Esa y otra que se llama Como Antes, Más que Antes, Se Amaré, también era otro éxito de ellos. Me manda Pepe Jiménez los mensajes, dice Flor, para que tengan los mensajes que se enviaron Laura G y Laura Zapata. Les voy a explicar, la página de Laura G escribió lo siguiente, era simplemente la liga a una nota de su sitio en internet que decía, Laura Zapata abandona una entrevista en vivo por Talía, vean lo que pasó. Y entonces venía el link que te llevaba a la nota. Y entonces cuando esto... le llega a Laura Zapata, ella textualmente contestó, apareciste, querida Laura G, creí que seguías en la cabañita del amor.
Ah, eso fue lo que puso. Oye, Laura Zapata. Bravo, mi Laura. No, pero muy fina, muy fina. Y claro, lo que generó esta controversia, y bueno, que Televisión Azteca retomara peligrosamente esta nota, sí, sí, para que Laura allí ofreciera su réplica. Ella lo considera una ofensa, y Laura Zapata de forma muy inteligente calmó las aguas y dijo, no era mi intención, ¿no? Me calenté por las redes sociales. Vamos a ver qué dice nuestro público que nos escribe el día de hoy. La señora Leti dice, no, Flor, Laura Zapata no dice que se equivocó, le echó la culpa a la gente que maneja las redes de Laura G y recomendó prudencia, no la justifiques. Fernando dice, Laura Zapata sale mal con todo el mundo, solo ustedes que le creen y la justifican. Bueno, pues porque la conocemos y porque sabemos que es una buena persona, sí, y una buena mujer, polémica, de personalidad dura, ¿no? Pero siempre, siempre con una intención buena. No es una mala persona, Laura Zapata. Dicen que siempre la justifico. Dice Pedro, los fans de Pedro Prieto, sobre la temporada de Reto Cuatro Elementos, esta segunda temporada, ¿quién es tu favorito? ¿Saben qué? No me ha atrapado esta segunda temporada. Les soy honesta, era súper fan de la primera temporada, me involucré con todos los participantes, pero ahora que está en competencia con Hexatlón, me ha costado mucho trabajo. Pues a mí me pasa que el que sube muchas cosas es Pedro Moreno, entonces pues más o menos está uno enterado de lo que hace Pedro Moreno, que es muy atleta y que creo que va a ser el favorito, ¿no? También otro de los favoritos, y yo me entero del programa por Adrián Di Monti, que es muy bueno, también, que es también como de los posibles finalistas para Reto, porque ya salió Julio Camejo, por ejemplo, ya salió Sashi Tamashiro, como que los famosos que estaban adentro han ido saliendo poco a poco y entonces nos quedamos sin gente. No, y yo ya me bajé de ese tren. ¿Por qué? Como me estoy bajando de Amar a Muerte. Ay, también. Tanto ¿qué te pasó? Me convencieron. Porque fíjate, o sea, Cuatro Elementos, nada que ver. Amar a Muerte, ya ves que yo estaba muy entusiasmado, porque dije, bueno, es ficción, una mafufada, lo que tú quieras, con la historia de la transmigración humana, con la transmigración de almas, con la reencarnación. Pero fíjate que desde el lunes no pasa nada. O sea, nada nuevo. Ya se estancaron en la historia, ya se estancaron en la chamanería, muy como lo hacía Televisa, de que se meten en una cueva y todo pasa en la cueva, y pasan murciélagos y pasan mariposas negras, y no avanza. Y lo peor del caso es que Angelique, que yo además en lo personal la adoro, y que se me hace una gran actriz, como que ya le quitaron la fuerza, y ahora veo que todo... La niña oaxaqueña es la que tiene... Las oaxaqueñas están de moda. A esta niña que se llama... Claudia Martín. Claudia Martín. Además que ahora cada día la veo más guapa. Preciosa. Se está comiendo los papeles porque es la que tiene relaciones con el crimen organizado. Es la que lleva la editorial del padre. Es la que lleva el peso. Es la que se pelea con todo mundo. La que ve por los hermanos. Se la está comiendo Angelique. Cuando Angelique se supone que es la estrella, la protagonista... Y yo no dudo que a esta muchacha Claudia Martín, y si no lo hace Televisa, puede ser su gran estrella, ¿eh? Bueno, ya le dieron un protagonista, acuérdate, la nueva versión de Esmeralda que hizo Nacho Sada, ella la protagonizó, Claudia Martín. Pero aparte, pero lo maravilloso también fuerte, de Claudia Martín es de que ella empezó como diseñadora. No, es como comunicóloga. Ay, no, pero ella empezó como eso y mira. ¿De ella dónde? Era diseñadora de imagen de Emilio La Rosa. Exactamente. Ahí la conoce Harry Gaitner, que era parte del elenco, se enamoran. Ajá. Y entonces comienza a ayudarla para que le den pequeños papeles. Sí, y de ahí, ella y Harry no tan concretan guapa nada. Es que la gente volvieron a ver a los otros. Ella es muy guapa, ¿no? Además digo... Pero no coincido contigo, ¿eh? No, no me parece que le esté robando el personaje a Angelique Boyer. A mí incluso me parece que Claudia está un poquito pasada de tono. ¿No te has fijado cómo camina por los pasillos del periódico? Me gusta, como etérea, como volando, como flotando. Porque en la vida real, así no, conozco claro que yo no, gente claro que camina no. los pasillos. A mí no me encanta, a mí ¿no? es ella es muy bonita, me parece que está haciendo bien su trabajo, pero me parece que las dos protagonistas, ella y Angelique, están todavía un escalón arriba de lo que debe ser esta propuesta mucho más orgánica, mucho más natural en cuanto a la actuación. No han logrado bajarlas al tono en el que sí está Michelle Brown, por ejemplo, el protagonista, ¿no? Está de 10. Él sí está en el tono. Arturo Barba. Alexis Ayala en las escenas que tiene. Claro. Creo que las dos protagonistas todavía les falta una rayita abajo. A mí, ¿sabes qué me pasa con la historia, Chapaneco?
me quedo dormida. Ay, parezco abuelita. Y eso yo sé que me pasa cuando la historia no es buena. No, te pasa lo que a mí cuando voy a teatro y me duermo es que no está buena en la obra. No, ¿sabes qué? Me duermo muy seguido, qué pena. Yo como soy también obsesivo, que sí me podría dar sueño, yo creo que ya estoy así para que me duerma mar a muerte, pero lo que es que me molesta que digo, oye, si venía muy bien el desarrollo de la historia, venía creciendo, y de repente bajó y se quedó como en el limbo. O sea, no avanza. Y eso es lo que me tiene como, ¿qué pasa? Porque hay grandes actores. Me está sorprendiendo Bárbara López. Se estancó, la hija, ¿no? de Reinaldo López. Ah, bueno, muy linda. Está la otra niña, la argentina, ahorita se me va el nombre, la chavita, la que supuestamente también es hija de Alexis Ayala. Pero Michelle Brown, obviamente, de 10. Es el as de la telenovela. Pero sí, yo creo que ahí no hay forma, ¿verdad, Flor? No hay forma de que agilicen ya la novela porque ya está toda... No, sí hay forma porque está en edición, o sea, claro. Finalmente ahí están los capítulos y pueden irlos revisando para que avance un poco más rápido. Están terminando de grabar apenas, no te creas que ya está enlatada y ya nada más están pasando los capítulos. Yo pensé que ya... Están en proceso de edición y de postproducción. Billy y Fernando Robsar, si nos escuchen, agilícenle. Que pasen más porque cosas. Esta semana se murió y ya no le metan mucho chamanismo mexicano. Eso está un poco payaso. Que además es muy payaso, porque digo, yo soy de Chiapas y allá están las zonas indígenas, y tengo la Oaxaca, y tengo Tabasco, y tengo Veracruz, aquí de Mario, Marco. Y la chamanería tampoco es así. Estoy de acuerdo. Vámonos al público que nos está escribiendo acá al Museo de la Radio, dice Gera Cerva. Saludos, Flor, hoy no te cuestiono porque el día está muy tranquilo. Pues ni tan tranquilo, Gera. Eri Gil dice, ahora sí que el mundo está de cabeza, todos contra todos en el espectáculo, Michelle Viet contra Héctor Soberón, la Chapoy contra Tala Sarmiento, Laura Zapata contra Laura G, Niurka contra Carla Estrada, Juan Osorio contra William Levy, ay sí, ¿verdad? ¿El chapaneco contra quién? A ver. Contra Mario de la Reguera. Ah. Ya que nos dejen descansar. Oye, Flor, lo que sí, lo que veo muy tibio todavía, no se abre la cloaca, es Juan Soler y Maki Soler, porque ellos dijeron, bueno, que en buenos términos, que la distancia hizo que no estuviera, pero digo, ella es tan casamentera que es que ya le busquen marido también. Ahorita hablamos de esto, si te parece, nos vamos a una pausa comercial. Antes Dora Martínez nos dice, ay no, Flor, Claudia Martínez está magnífica, su caminar por los pasillos va perfecto con su personaje. Ya son dos. Estoy ya de acuerdo con el chapaneco. Eso. Vas a ver, Dora. Alfonso Amaya me dice, a mí también ya me aburrió Amar a Muerte y Claudia Martín me recuerda a Dominica Paleta, y mi marido tiene otra familia, también me está aburriendo. ¿En serio, Alfonso? Bueno, pues es que ya estamos en Navidad y nuestras costumbres cambian. Dice Fausto Silva, Claudia Martínez muy buena, está mejor que Angelique, pero sí están un poco pasaditas. Michelle es el que mejor está en la historia. Jesús Manila dice, felices en Playa del Carmen, ya que al estar grabando Reto Cuatro Elementos, Colombia está ahí, hay derroche de hoteles, servicios. Gracias, quieren que hablemos de Reto Cuatro Elementos, prometo ver ese programa. Vamos a la pausa, regresamos en un instante desde el...